them highways run forever. It just seems like they never gonna end. Making me a living that's making me old. But I bet I can tell you some stories that you never been told. And them highways, they run forever. Aquí al Can Bonastre, al barri de Can Bonastre, doncs perquè fan la tercera concentració motera d'aquí de Piera. I estem doncs amb el Sergio Jiménez, que és el qui ha organitzat aquesta concentració de motos aquí a Piera, que és la tercera edició. I estem amb el Sergio. Sergio, bon dia, com anem? Bon dia, una mica cansat ja. Cansat, no? Sí, moltes preparacions i moltes hores. I bueno, molt contents, ha vingut molta gent. Hem estat més preparats que l'any passat, però encara que tenim més gent i més puesto per motos, més puesto per barres, s'ha desbordat. Han vingut més de 1.000 persones, més de 1.000 motos, tots els carrers plens i, bueno, una miqueta saturats, però molt bé. Sergi, a veure, explica'm, com es prepara una concentració motera d'aquesta magnitud a Piera? Com es prepara això? Bueno, però ens movem molt per internet. Vale, tenim un grup que és el exiliomotero.com, una entitat de Piera que fa poc que hem començat. I quasi la nostra arma és per internet, no? Ven gent de molt lluny, de Tarragona, de Manresa, i bueno, el boca a boca, molts amics. Tindrà molts amics i que els meus amics vinguin a la teva festa. Què és el que tindrem avui? Perquè ara estan fent a Bike Country. Què és el que tenim avui, amb el dia d'avui? Què més actuacions tenim? A veure, hem fet el campionat de toro mecànic. Ara està a Corn Country. Després a la una farem una ruta per la comarca de Piera. Baixarem fins al Vador. Donem la volta per Sant Rei i entrarem per Piera. Pararem al bar Mi Bar, que ens donen un refrigeri. I després, quan tornem, estarà aquí el Francesc, un rockabilly, que farà un concert d'unes dues hores, paella. I després de la paella, doncs, vindrà el grup local de Piera, l'Enga Bucle, que vindrà a tocar hora i mitja, a dues hores, fins a les 9 de la nit. Estem tot el dia. Tot el dia aquí, amb la concentració motera. Escolta, en Sergi, molts d'èxits, que sé que avui tens molta feina, no et molestarem gaire. Que et vagi bé avui el dia, perquè segur que hi ha nervis, no? Sí, bueno, ara ja més tranquil. Al principi més, perquè no saps si plourà, no plourà, si vindrà gent, no vindrà gent. Però quan estàs aquí i ves aquesta resposta de la gent, molt content, treus un pes de sobre i et dones pila per un altre any, per l'any que ve. L'any que ve el quart ja, eh? El quart, l'any que ve el quart. Doncs vinga, Sergi, que vagi bé el dia, eh? Vinga, gràcies. Adéu. Doncs vinga, anem a veure totes les motos. Mireu ara aquí, que ara començaran a sortir les motos. Gravem aquestes motos. Tear up this love.
buenas tardes, Daniel, ¿cómo vamos? Muy bien, por suerte está muy lindo toda la tarde. Muy lindo, ¿no? De Argentina, ¿verdad usted? Sí, de Argentina, estoy haciendo un viaje en moto, recorriendo algunos países de Europa. Y bueno, me enteré de la concentración acá en Campo Nastre y digo, voy a conocer algunos amigos nuevos. Amigos nuevos, que siempre es bueno conocer gente nueva. Es bueno conocer gente nueva, que a lo mejor nunca ha venido aquí al pueblo de Piera. Y es positivo conocer gente, ¿no? Sí, es fantástico. O sea, me pasa en todos los países en donde uno va aprendiendo de la cultura local. Y aparte, bueno, haciendo más amigos todavía. Más amigos. ¿De dónde venimos ahora, Daniel? Ahora estoy llegando de Valencia. Estuve bajando por España, primero por Madrid, entré por País Vasco y estoy yendo a Barcelona. Y me enteré de este evento, digo, bueno, lo tengo casi cerca de la línea, entonces me voy a ir una escapadita a conocerlo. ¿Cuándo salió de Argentina? ¿Cuándo salió? La moto salió de Argentina allá por el 2005. ¿2005 salió de Argentina? Sí, y me fui a Estados Unidos. Ahí estuve recorriendo durante 2 años Estados Unidos. Sí. Después de ahí embarco a Europa y bueno, ya hace varios años que estoy en época de verano en el hemisferio norte recorriendo los países de Europa. ¿Qué le iba a decir? La moto que usted tiene, según me han explicado ya, tengo un poco de información, está hecha a mano, ¿cierto? Está hecha totalmente a mano, sí. Como base era un motor de una Kawasaki 1000, pero el resto de las cosas la hice totalmente a mano, siguiendo una temática artística, digamos, utilizando metales nobles como el bronce y girando todo alrededor de la historia de la espada del rey Arturo, Excalibur. ¿Cuánto tardó en hacer la moto? Tardé un tiempo. La moto tardé en hacerla 2 años y medio. Casi 2.500 horas de trabajo me llevó, porque la idea es como si el rey Arturo le hubiera dicho a su herrero que le construyera un caballo de metal. Entonces todo está hecho a mano. Tiene 492 remaches puestos a mano, por ejemplo. Pues bueno, Daniel, esperemos que le haya gustado esta concentración de Piera, de la de Motera. Y que bueno, que nos volvamos viendo, que el año que viene, a ver si usted se puede acercar aquí al pueblo. Pero cómo no, yo la verdad que me han tratado muy bien desde que llegué. La gente acá es muy, muy amable, muy buena gente, muy amiguera. Claro que sí. Y la verdad que me ha hecho sentir muy, muy cómodo. Como en casa, ¿eh? Daniel. With a big old pretty view. And I don't own no fancy clothes. My old socks reveal my toes. But that don't keep my love from being true. We got hope, and I hold a roof, and it rains all